Vamos a empezar a grabar. Vamos a grabar. Esta reunión también se la voy a subir en YouTube. Aquel que no puede estar, pues que la mire después, y por si le sirve. Si está pagando internet, podría no estar conectado para que después descargue el video y lo vea tranquilamente, sin gastar tanto su espacio. Vamos a subírsela ahí. Porque queremos que tengamos la mayor facilidad posible. 10, 59, 14 en audiencia, aumentando. Hoy adelantamos ya. Vamos a atender un poquito de preguntas acerca de las funciones racionales. Y luego vamos a ver la última función del parcial número 2, que sería función valor absoluto. Y la próxima clase vendríamos a tomar ejercicios de la guía, hacer comentarios. Primordialmente solo de la guía. Si nos quedara chance algún tema del siguiente parcial, pero si no, solo con la guía. Voy a hacer comentarios también que me preguntaron, me hicieron una pregunta acerca de lo que eran los intersectos en X, cuando una función cuadrática no tenía. Vamos, 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 controles de sonido. Vamos a hacer el comentario de la carrera también. Y vamos a trabajar con algunos, por ejemplo, aquí el último de la guía. Ya abarca preguntas con función valor absoluto, como vamos a ver hoy. Podríamos trabajar este, como que lleva valor absoluto, cuadrática también. Aquí el número 3 también lleva valor absoluto y cuadrático. Son varias preguntas. Entonces, si nos queda chance, vendríamos al 3 de la guía, de la parte de ejercicios especiales, y el 10, o el 10 y el 3. Haríamos esto. Para aplicar lo que veamos hoy. Tenemos 15 en audiencia, son las 11:00. Vamos a empezar. Entonces, buenos días a todos. Ya oficialmente, buenos días. Nos encontramos en una nueva reunión. Espero que todos me estén escuchando. Y arrancamos. Bueno, pues entonces, la pregunta inicial es. ¿Alguna duda con respecto a las funciones racionales? Aquí tengo los ejercicios de la guía. ¿Una duda después de que leyeron, que vieron el video? Si salió alguna duda. Recuerden que ahí hablamos de asíntotas horizontales, asíntotas verticales. También hablamos de intersectos, cómo calcularlos. Tome el micrófono si tiene preguntas, si no, continuamos. No hay preguntas. Tenemos 16 en audiencia ahorita, aumentando. ¿No hay preguntas? ¿Está tan claro todo o está tan enredado que no se entiende nada? Ok, vamos a empezar pues. Quiero aparte, función valor absoluto. Ah, aquí tengo el temario también. La guía metodológica nos establece que el contenido debería ser después de función racional. Lo que pasa es que ahí vimos funciones racionales básicas, lo que sería función valor absoluto. Y ahí terminaría lo que es el contenido del parcial número 2 que está en rosado aquí, ¿verdad? Después arrancaría lo que está en verde, que sería el último parcial. Estamos esperando todavía que nos activen o que nos digan que podemos evaluar, acuérdense. Pero los contenidos vamos a ir trabajando, aunque sea despacio, vamos a ir nosotros superando. Después de esto, y evacuado la siguiente clase que queremos trabajar casi con la guía, ya vendría lo que es función radical. Ya entraríamos a lo que es el parcial número 3, que es el último, para tratar de evacuar esto. Entonces, hoy nos tocaría función valor absoluto como está programado. Estamos siguiéndolo. Y en el material, libro. Casi no se encuentra nada. Eso lo vamos a decir aquí y lo vamos a explicar de manera directa. Entonces, escribo ahí función valor absoluto. Función valor absoluto ABS. Y como siempre, se debe arrancar con definición. Voy a poner la simbólica ahí. Aquí se llama función valor absoluto. Cabe hacer notar que en las definiciones de funciones, a estos niveles, se da la definición de la función,
pero también se da la regla de dominio. Hay que recordar que en 100 días las funciones todas son especiales. Por lo tanto, se definen y se dan por otras reglas de dominio que se conocen como reglas del cálculo. Entonces, la función valor absoluto, vamos a llamarle f de x, es una expresión de la forma valor absoluto. Voy a poner aquí el argumento del valor absoluto g de x. Valor absoluto, donde de g de x, ¿no? G de x es una expresión algebraica. Digamos que lo definimos así. Expresión algebraica. Espero que no esté lento el cursor. Que esté a velocidad normal. Que a veces podría ser el ancho de banda mío aquí, ¿sí? Porque para subir tengo poquito ancho de banda. Para descargar, sí. Venga, entonces aquí tengo la definición de función valor absoluto. Y la regla del dominio, aquí nomás, de la función f, que es la que llamo valor absoluto, esta, no aquella, este es el argumento del valor absoluto. Siempre será igual al dominio del argumento de lo que está en la barra. Ahora le da el argumento del valor absoluto de esto, ¿no? Entonces, como interpretación inmediata, ¿qué es en realidad una función valor absoluto? Miremoslo despacio. Le da el nombre que usted quiera, el nombre que usted se le antoje. F, A de X, H de X, G de X, etc. Y se define como un solo término. Ese único término debe llevar barra. Aquí no debe haber sumas, ni restas, ni nada. Es valor absoluto de algo. Entendiendo que el coeficiente es 1. Así se define. ¿Y qué pasa si yo escribo, por ejemplo, solo para que vean ustedes lo que la definición expresa? Yo escribo valor absoluto de X y afuera le pongo más 40, por ejemplo. Por definición, no cumpliría la definición. Aquí dice que solo debe ser un término. Pero aquí hay dos. Entonces, ¿cómo se interpreta esta? Esta sí sería función valor absoluto. Todo el primer término. Pero si le agrego al segundo, en realidad este es un polinomio. Y la función f, esta, se debería interpretar como la combinación de dos funciones a través de una suma. Una función valor absoluto, porque satisface la definición, más una función polinómica. Más adelante vamos a ver que estas se admiten como función valor absoluto por ciertas condiciones, pero siguiendo la definición, debería ser la suma de dos funciones, esa operación. O puedo poner otra. ¿Qué tal si le llamo t de x? Y escribo así, ¿ve? Miren qué bonito. La definición lo que expresa. Voy a poner 2. Aquí voy a poner valor absoluto de x cuadrado menos 1. Ahí debe ser una expresión algebraica en el argumento que hemos hablado de eso. Y aquí le resto 1 sobre x. Mire. Y aquí de remate le sumo x cuarta. Así es. Voy a poner lo que se me antoje. Combinaciones. Si yo analizo esta expresión, para que fuera valor absoluto solo debería estar este. Nada más. Ni siquiera ese 2 ahí. No digamos con el resto de términos que están sumando o restando. Entonces, la definición dice que está compuesto por un solo término y ese término lleva barra. Dentro de la barra una expresión algebraica. ¿Qué es la expresión algebraica? Combinación de constantes y variables y operaciones de la aritmética. Entonces, ¿qué es t de x? ¿Función valor absoluto? No, porque tiene estas otras, ¿no? Entonces, si yo lo interpreto término a término, esta es una función valor absoluto, esta sería una función racional de las que vimos, y esta sería una función polinómica. En realidad, t de x ni siquiera tiene nombre. Ya no la puedo clasificar como una función de las que voy viendo, las que hemos visto anteriormente, porque sería la, para y me falta este todavía. Y este sería un polinomio. Mire, entonces, ¿cómo lo interpreto? Un polinomio por una función valor absoluto menos una racional más una polinómica. Es decir, que es una combinación de funciones. En términos populares, diría una chanfaina de varias funciones. Esta no tiene nombre y no se puede clasificar como tipo de funciones. Sencillamente es una combinación de funciones. Que por supuesto eso lo estudiaremos más adelante, las operaciones con funciones. Pero esta no se cataloga como función valor absoluto. Por definición, debe ser un solo término y ese término tiene barra. Repito, ya terminé. Y el dominio, para hallar el dominio de la función valor absoluto, hay que calcular el dominio del argumento.
Ahora voy a regresar a la definición. Ya les mostré entonces que esta no sería función valor absoluto. Es una combinación de varias funciones. No tiene nombre, no es especial. Las especiales de nosotros, vamos a unas polinómicas lineales, cuadráticas, de grado mayor que 2, racionales de las que hemos visto, valor absoluto de las que estamos viendo. Esas son funciones especiales. Entonces, ahora sí voy a agarrar la definición para encontrar el dominio. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya me aparto de lo que es el comentario general que era esto, para hablar ya de funciones de valor absoluto. ¿Qué pasa si yo le escribo como x cuarta menos 10? Y le pido cuál es el dominio de f. Ah, bueno, me voy a la definición que es la que tiene lo necesario. Esto dice que el dominio de una función que se define como valor absoluto es igual al dominio de lo que aparece entre las barras del argumento. Y yo preguntaría, ¿qué aparece dentro de la barra o cuál es el argumento del valor absoluto? Se puede ver que es un polinomio. ¿Y cuál es el dominio de una expresión polinómica? Vamos a ver qué me dicen en los chats. ¿Cuál es el dominio de una función polinómica? Los reales, ya terminé. El dominio de esta función, valor absoluto, es igual al dominio de lo que está entre las barras, que a su vez sé que es un polinomio, y ya sé que el dominio de los polinomios siempre son los reales. Terminado. Voy a ver el chat, qué es lo que tienen. Dice, exacto, ninguna cumple. Profe, pero en la guía del coordinador, ninguna de los ejercicios cumple la definición. ¿De la definición de qué? De valor absoluto. No sé si me hablan del valor absoluto. Fue la pregunta anterior de funciones racionales. Bueno, sigo pues. Voy a borrar todo esto. Yo creo que ahí por ahí está ya. Para que me dé espacio. Vaya, me salí de la página. Voy a entrar de nuevo. Una vez más. Entonces, voy a poner algunos ejercicios hacia la carrera. Ya me puedo ir a la guía también a ver qué pasa. ¿Qué pasa si la función, pongamos color, no sea rojo, suponga que la función, le sigo llamando F, aunque sé que puedo poner el nombre que a mí me guste. Miren, ¿qué pasa si yo la defino como 3, así, 2x menos 4, valor absoluto, más 5, que es este tipo que vamos a ver? Ok. Si aplico la definición formal, no sería función valor absoluto. Valor absoluto sería hasta aquí. Se debería interpretar como el producto de un polinomio que es 3, polinomio constante, por una función valor absoluto más un polinomio constante 5. No debería llamarse valor absoluto. Lo que pasa que las condiciones de la gráfica y todo dependen solo del valor absoluto. En realidad, esta tendría la forma que vamos a ver más adelante nosotros, y son las únicas que vamos a graficar, tendría la forma A valor absoluto de MX más B. Aquí vamos a ponernos de acuerdo. Más un C, digamos así. Esta función, por definición, no debería ser valor absoluto. Lo que pasa es que las condiciones de su gráfica y demás dependen de esa barra. Por lo tanto, se admite como función valor absoluto. Ojo con eso. Es decir, una función que tiene una constante a distinto de cero, por si acaso, m distinto de cero, y los demás constantes, ningún problema. Este puede ser cero, b y c, no tiene problema. Entonces, esta la vamos a admitir como función de valor absoluto. Y las condiciones son que tiene barra y dentro de la barra va a haber un polinomio a lo sumo lineal. Esas son las únicas que vamos a graficar nosotros. Mire, lineal. Ando afónico, la garganta está. Venga, pues entonces, estas, repito, a pesar que no satisface la definición porque solo debería estar en la barra, se admite como una función valor absoluto, dado que las características de su forma gráfica y demás dependen del valor absoluto. Y vengo, si voy a calcular el dominio, si esta se admite como valor absoluto, el dominio debería ser sobre el dominio del argumento. Y el argumento, que es lo que está en las barras, es un polinomio. Otra vez sigue siendo dominio real. Ya nos vamos a graficar, queda pendiente ahí. Pero pongamos otra diferente, llamémosla h de x. Mire, y pongamos dentro de la barra una racional o una expresión racional.
Imagínese que la pongo como la definición dice, la escribo, pues, escribo como tal y como lo dice la definición. ¿Y cuál va a ser el dominio de H? ¿Cuál va a ser el dominio de H? De esta, ¿eh? La regla de dominio dice que es el dominio de lo que aparece en el argumento del valor absoluto. Y eso sería todo esto. ¿Y qué cosa es esto? Todos sabemos que esta es una expresión racional. Y el dominio de esa expresión racional son los reales menos los valores prohibidos. En ese caso, el valor prohibido sería x igual a. ¿Alguien me ayuda? El valor prohibido de esto. Menos dos. Correcto, menos 2. Sí, porque hay que escuchar voces también, ¿no? Para no estar tan solo, dicen por allá, sin escuchar nada. Venga, está ahí. Tengo entonces que el dominio, apliqué la regla, porque es una función valor absoluto, y así puedo tomar otro tipo de funciones. Por ejemplo, agarro otra, que supóngase que la función se llama k de x, y se define, voy a poner la función tal y como está, y aquí pongo raíz cúbica de 5x cuadrado menos 40x a la 200. Así es. 220, ya que me equivoqué, lo pongo 220. Y cierro barras. Y le piden el dominio de K. ¿Qué dice la regla? El dominio de una función valor absoluto, dado que lo es igual al dominio del argumento. ¿Y el argumento qué es? Un radical. Y los radicales, ¿cómo se calculaba el dominio? Recordemos, dependía del índice, si era par o impar. ¿De acuerdo? Si es impar, como en este caso, el dominio de la raíz será el dominio de lo que está en su argumento a su vez. ¿Y qué es lo que está en el argumento de la raíz? Un polinomio. Por lo tanto, todo esto daría los reales. Ya terminé. Así se calcula el dominio de función valor absoluto. Terminado eso. Ya. Luego, salir de aquí. Me voy a ir a la guía metodológica que miremos qué es lo que pretenden que grafiquemos o que trabajemos. Aquí está lo de función racional, ya vimos. Y el valor absoluto aparece aquí, que es lo que les mencionaba. Nosotros solo nos vamos a encargar de graficar funciones de esta forma, que es la que escribí antes. F de x igual a A, en ese caso, A distinto de 0. Y B distinto de 0. No, B no. Sí, B en ese caso. Yo le puse M en aquello. Aquí le llaman B. ¿Estamos? ¿Por qué distinto de 0 A y B? No, siempre hay que preguntarse esas cosas. Bueno, si A fuera 0, al multiplicar por 0 no hay valor absoluto. Se perdería esto y me quedaría D. Esa es una recta horizontal. Si B es 0, no tiene variable la función, entonces sigue siendo horizontal. Por eso esas dos condiciones estamos, deben estar ahí. ¿Estamos? ¿Qué pasa si solo A es 0? No hay valor absoluto. ¿Y qué pasa si solo B? No hay variable. ¿Y qué pasa si las dos son 0? Pues habría lo mismo. Entonces se exige que esas dos variables o esas dos constantes no sean 0. ¿Qué quiere decir que pueden ser? Pues la única opción es que sean positivos o negativos. Recuerden que son números reales y un número real tiene tres posibilidades: ser negativo, ser positivo y ser cero. Si se le prohíbe ser cero, quedan las otras dos. Venga, entonces, por eso nosotros decíamos que el objetivo de 110 es graficar solo esta. De esta nos vamos a encargar nada más. El resto ni lo vamos a mencionar. Aquí hablan de características y dan fórmula. Pues si le gusta la fórmula, pues lo va a buscar de aquí. Yo no voy a ocupar fórmula más que esa fórmula. Voy a regresar a mi hoja de trabajo para que empecemos ya con la acción. Entonces, gráfica, escriba ahí, gráfica, función valor absoluto de la forma f de x, así como está en la guía metodológica, lo voy a poner, igual a valor absoluto de bx más c, así como está ahí, más d. Estamos con A distinto de 0, que es lo que estaba allá, y B distinto de 0. Ya expliqué por qué no podían ser 0.
¿Estamos? Estamos listos. Quiero recordarle que por definición no debería ser función valor absoluto, como lo decía antes. ¿Por qué? Solo debería estar las barras nada más, no estos acompañantes, ni A ni D. En realidad esto, en forma práctica, sería la combinación de funciones. Multiplicación de dos funciones más una suma, con dos operaciones. Pero decíamos que cumplía las condiciones para llamarle valor absoluto. Entonces, escribo aparte observación. La forma gráfica de estas funciones será 1 y 2. Entonces, será 1 y 2. Voy a graficar con red, voy a utilizar este formato de segmento y luego le ponemos nombre. Mire. Luego le ponemos nombre a esto. Voy a usar y voy a ponerle flecha porque están infinitas. Ponerlo con rojo para que lo miren. Que habían flecha, flecha. Ya habrían flecha. Entonces, las formas de estas gráficas serán parecidas a B dentales. Estamos parecidas a B dentales. Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Estamos? Mire qué interesante. Esto ya viene siendo algo parecido. He marcado ese punto en rojo. ¿Qué significa? Veamos ese punto. Yo le preguntaría, ¿qué tal si analizo la gráfica 1 y le pregunto al lado izquierdo de ese punto que marqué, la gráfica crece o decrece? Estoy hablando de esta. A la izquierda de ese punto, ¿crece o decrece? Abra micrófono y platique. Crece. Decrece. ¿Y a la derecha? Crece. ¿Estamos? ¿Se acuerdan ustedes cómo definíamos el vértice de una parábola? Es exactamente esto, es decir, que es un punto donde la gráfica pasa de ser decreciente a creciente o viceversa. Quiere decir que este satisface la definición de vértice y debe llamarse vértice todavía. La diferencia es, para no confundirlo con el vértice de una parábola, uno le pone un subíndice, le llama B sub 0, un seguidito chiquito ahí. Sigue siendo vértice. Y no solo eso, mire que ocurre algo que ya conocíamos. Sobre ese vértice pasará como antes, color negro mejor. Pasará como antes esta recta vertical no continua. ¿Cómo se llama la recta vertical? ¿Alguien me acuerda? En las parábolas. Eje de simetría. Correcto. También aquí habrá eje de simetría. Pero yo les comentaba a ustedes en las clases anteriores que esto se parecía bastante al método de las parábolas. Eje de simetría siempre tiene. Entonces, cuando usted va a graficar, el método que va a seguir es parecido al de las parábolas. Es el mismo, solo cambia la forma de encontrarlo. Pues entonces tendrá también aquí eje de simetría. Y allá en las parábolas, la concavidad dependía del coeficiente principal. Yo no sé si se acuerdan que normalmente se le llamaba A. Decía que si A era positiva, era cóncava hacia arriba, eje hacia arriba. Eje. Simetría. Perfecto. Miren, entonces, estamos listos. Y vemos también que hay concavidad. En este caso, la primera sería cóncava hacia dónde. Ayúdenme. Y la segunda cóncava hacia dónde. ¿Alguien me ayuda? Ya quedé solo. ¿Cóncava hacia? Arriba. Arriba. Y la otra, por supuesto, cóncava hacia abajo. Ya lo habíamos visto. Abajo, perfecto. ¿Y de quién o quién es el responsable de esa concavidad en la ecuación? Parecido a la parábola. Este parámetro A, el multiplicador del valor absoluto será el responsable de la concavidad, parecido a las parábolas también. Es decir, si A es positivo, abre hacia arriba. Y si A es negativo, abre hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya a graficar, tengo que utilizar la concavidad. Es más, los intersectos en X. Sigo el mismo razonamiento de las parábolas. Puedo averiguar si existen o no. ¿Lo está viendo? Yo creo que con eso es suficiente. Además, en este caso tendrá un mínimo.
tendrá min, ¿sí? Y este tendrá max, igualito que las parábolas. Es decir, por lo menos el comportamiento. Habrá un máximo y habrá un mínimo. Mire, ahí va. Ahora, ¿cómo vamos a graficar? Creo que no tengo mucho que decir. El método de gráfica, puedo ponerlo aquí. Método de gráfica. Damos unos pasitos ahí. Claro, no es el único. Siempre estos métodos que vamos poniendo en las funciones pueden ser variadas, diferentes. Vamos escogiendo una en particular para ayudarnos. Si seguimos el protocolo de las parábolas, ¿cómo arrancaría? Si quiere, arrancamos con la concavidad. Mire. ¿Y cómo lo voy a escribir? Igual que las parábolas. Si es A es positivo, cóncavo hacia arriba. Si es negativo, cóncavo hacia abajo. Es decir, A mayor que cero. Entonces la gráfica será así, con símbolos, sin palabras. ¿Sí? Y cóncavo hacia abajo. La gráfica será así, pero la A debe ser negativo. Ya llevo todo el resumen ahí. Miren. Dos. Vértice, es decir, B sub cero. ¿Cómo lo va a calcular? Esto sí es nuevo porque no es una parábola. Voy a quitar la de simetría. Este nombre de aquí. Este sí le toca calcularlo, pero ¿cómo lo va a calcular? Más fácil que las parábolas. Siempre, si es el vértice, recuerde que en el plano es un punto. En el plano es un punto, pero fuera del plano es un par ordenado. ¿Cómo se calcula? La primera componente, lo voy a poner aquí palabras, cero del argumento. Del argumento del valor absoluto, es decir, de este. ¿Y qué significa cero? Igualar a cero y despejar. Puedo ponerlo aquí, ¿ven? Cuando agarro bx más c igual a cero. Esta va a ser la primera. Resuelva eso. Bx igual a menos c. No tiene que aprenderse de memoria. No tiene que saber qué hacer. Porque todos estos pasos ya los conoce usted, pues. Es opuesto de c sobre b. Mire que ya tengo el despeje. Esta fórmula tengo. Si les gusta la fórmula, aquí está. Ya sabemos que b no es cero. Siempre va a existir. Porque b no es cero. Entonces, y aquí puedo ponerlo abajo. Si quieren, lo pongo ya despejado. Si le gusta aprender la fórmula, pues póngalo. Opuesto de C sobre B. Siempre. ¿Y quién es la segunda componente? Interesante esto, fíjese. Mire, debería ser como antes. La segunda componente del vértice habría que evaluar X en menos C sobre B. Habría que evaluar eso. Siempre si conozco la primagen, la imagen la calculo sustituyendo. Pero hay una gran ventaja aquí. Sabe que este número opuesto de C sobre B hace cero el argumento y aquí lo sacó. Pues. Quiere decir que todo esto va a ser cero dentro de la barra. Yo le pregunto, ¿y cuánto es el valor absoluto de cero? Y lo sustituyo ahí a todo, porque va a ser cero el argumento. Valor absoluto de cero es Cero. 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 Multiplicado por A, sería cero. Cero. Y sumado de, ¿cuánto me queda? De. De entonces, ese no tengo que calcularlo nunca, solo lo voy a poner, este siempre va a ser D. Voy a poner D. Si le gustan las fórmulas, aquí tiene usted cómo se encuentra el vértice. En realidad, es más fácil aprendérselo así, cero el argumento, coma D. Ya terminé. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil calcular y tomarlo, encontrar la información, perdón, para graficar esto que es la función cuadrática, mucho más fácil. Y luego, 3. Voy a borrar un poco. 3. Quito esto de aquí. ¿Te acuerdan en las parábolas que hacíamos? ¿Cuál era el paso 3? ¿Qué paso debería seguir? ¿Alguien se acuerda? No, color negro. Y sigo el mismo protocolo en las parábolas. ¿Qué me faltaría? ¿Alguien se acuerda? Me están estudiando. ¿Cómo Intercepto ya. Intercepto. Me están estudiando. ¿Por qué? Porque voy a usar el eje de simetría, el intersecto en Y.
Y si no hubiera intersecto en Y o fuera el vértice, un punto adicional con una tablita doble entrada. Mismo paso. Entonces, intersecto en Y, sabemos que se escribe así. Cuando X vale 0, hay que calcular F de 0. Ya sabemos que si conozco una preimagen, la imagen se calcula sustituyendo. Ponga 0 aquí, ¿ves? Puedo poner fórmula. Si X vale 0, aquí me queda el valor absoluto de C por A más D. Se lo podría poner aquí. Oh, ya sabemos que lo que voy a hacer es venir a sustituir 0 ahí. Pues. No ponga fórmula, apréndalo nada más. Ya tengo, ¿verdad? O si no quiere calcular el intersecto en Y o es igual que el vértice, una tablita con un par de puntos. ¿Estamos? Puedo poner un X sub 1 y aquí pondría F de X sub 1 con la condición de que X sub 1 debe estar en el dominio de F. Eso sí. Y ahí termino. Luego, 4. Yo creo que ya terminaría con este 4. Mire que no he calculado los intersectos en X. No los he calculado. Graficar los datos anteriores. Graficar información anterior. Pero debo decir cómo se calculan los intersectos. Graficar información anterior. Es decir, el vértice, el intersecto en Y, el eje de simetría, que siempre lo ocupamos, y graficaba una de las partes, la mitad, y la otra la proyectaba por simetría, como igual que las parábolas. Ahora voy a decir cómo se calculan los intersectos en X. Miren, por si se los piden para graficar, no los vamos a ocupar. No los vamos a sacar, pues. A menos que me obliguen, no los necesitamos. Quito esto de aquí y voy a poner, por si acaso, por si los ocupara, color azul voy a usar, que mire que es distinto. Ya grafiqué 5, por si hay preguntas de intersectos en X. Pero no lo voy a ocupar para graficar. Sería entonces, haciendo Y, igual a 0. ¿Qué significa hacer Y igual a 0? Voy a escribirlo. Esto va a valer 0 porque es Y. Y todo esto lo voy a copiar. Sería, voy a poner primero la función A. Licenciado. Sí, señor. Cuando fue la 4, es que no se mira mucho en la pantalla. Despacio otra vez, que no escuché, se cortó. El paso 4, ¿cuál es? Graficar la información anterior. Es decir, lo que encontré en el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Es que sale tapado el paso 4. Sale cubierto. ¿Qué es lo que lo cubre? La banda del... La barra donde dice participantes, chat. Ok, vamos a ver. Lo voy a poner después. Voy a terminar el quinto y voy a borrarlo de abajo y lo voy a poner aquí arriba. Pero es 4, graficar información anterior. Ya lo voy a corregir. Bueno, si no, voy a quitar esto de ahorita mejor. Voy a ponerlo de nuevo. Aquí, ¿ven? 4, si no se ve. Y lo voy a poner rojo para que lo mire. Me dice que no se ve. Aquí no, aquí veo la pantalla en limpio. Y lo voy a poner en color azul, no. Negro. 4, graficar información anterior. Estamos hablando de los pasos 1, 2, ya lo tiene, y 3. Ahí puedo usar también el eje de simetría. Eso es lo que había en la parte baja. Está repetido. Ahora, yo creo que ahora sí. Es decir, graficar lo anterior, ¿qué es? Hay que graficar el vértice, hay que graficar el intersecto en Y y usar la concavidad. Por supuesto, con el eje de simetría también, porque parece a las parábolas. Decía 5 para hallar los intersectos en X, por si los quiere usar en el gráfico o se los pide. Decíamos que lo que hacíamos era Y igual a 0, pero lo que va a hacer es esto, y el resto lo voy a copiar. Voy a poner esto de primero. A, valor absoluto de BX más C, color negro, más, mire, más D, y eso debe estar igualado a 0. No importa dónde pongo el 0, si lo pongo a la derecha o a la izquierda, este es barra. Igual a 0. ¿Eh? ¿Y qué cosa es eso? Ya sin la Y, ¿qué sería esto para nosotros? Con todo el arsenal que hemos visto clases anteriores. Esta se llama ecuación valor absoluto que hay que resolver.
Nunca olvidemos que para hallar intersectos en X le va a tocar resolver ecuaciones. Nada más que sin la Y, porque la Y es de cero. Y esas ecuaciones son en una variable que hemos conocido. Le di ecuación, valor absoluto. A veces lo voy a poner. Absoluto. ¿Estamos? Ya sabemos cómo se resuelve. Estamos. Si ese hay que despejar la barra. El procedimiento que vimos, ya dijitas, era despejar primero la barra, solo aparece un valor absoluto, y luego eliminarlo. Claro que si ese despeje me da un número negativo, no tendría solución. Y siempre que una ecuación no tenga solución, significa que no hay valor, no hay intersectos en X. No olvidemos que los intersectos en X son las soluciones de las ecuaciones, cuando Y sea de cero. Es parecido a lo de la fórmula cuadrática. Una fórmula cuadrática nosotros en las parábolas lo usamos para determinar soluciones. El análisis del discriminante decía que si el discriminante era positivo, habían dos soluciones reales distintas. Pero esas soluciones son intersectos, gráficamente. Entonces, de ahí venía la conclusión de que en uno de los ejercicios le pedían que resolviera de tal manera que no tuviera intersectos en X. Si usaba el discriminante negativo. Eso digo, lo mandé ahí como comentario, pero me estoy saliendo del tema. Venga, pues. Entonces, hay que resolver esa ecuación. Valor absoluto, y no digo cómo se resuelve porque ya lo sabíamos hacer. Y con eso ya terminamos. Todo eso está aquí. Entonces, solo serían cuatro pasos y este es por si acaso me piden intersectos en X o usted quiere graficar los intersectos en X. Vale. Entonces, ahora procedo de inmediato a hacer un ejercicio. Voy a borrar esto para que podamos avanzar. Supóngase que es f de X, ponerle en color rojo. Vamos a ponerle menos 3 y aquí voy a poner 5. Menos 7x para que se divierta un poco, todo con entero, más 4. Primero que necesito que tenga la forma convenida. Si esa forma no es esta, no necesariamente van a ser en forma de B dental. Depende de la forma. Entonces, tendría la forma es, este es A, valor absoluto, el argumento es lineal, como bien. Y una constante de. Entonces, veo que cumple todas las condiciones mencionadas en el acuerdo, aunque debería, decíamos, no tratarse como función valor absoluto. Entonces, A y el resto. Entonces, voy a empezar. ¿Con qué? Para empezar, la concavidad. No tengo que ponerle nombre a los pasos. Los números aquello era para tener un orden. La concavidad depende de A, que es el coeficiente del valor absoluto. Entiendo que esto es hacia abajo. Mire, abajo. ¿Sí? Hasta voy a poner una forma. Como es tipo dental, sería así. Dos. Si quiere, puedo poner el siguiente paso, sería el vértice. Aquí facilito calcularlo. ¿Cómo se calcula el vértice? Primero, necesito el cero del argumento. Y aquí, ¿ve? 5 menos 7x igual a 0. Y despejo para x. En ese caso, X será el 5 pasa al otro lado negativo y el 7 pasa dividiendo por el negativo también. Sería 5 sobre 7. Este sería la primera componente del vértice. 5 sobre 7. ¿Sí? La segunda componente, no tengo que memorizarlo. Sé que ese número es el que convierte en cero todo el argumento. Este va a ser cero. Y el valor absoluto de 0 es 0. Este 3 va a desaparecer porque me queda menos 3 por 0. Solo queda el 4. Sin memorizar tanto. Por eso él lo mostraba cómo se sacaba. Ya está. Está en el primer cuadrante el vértice. No solo eso. Ya puedo analizar si tiene intersectos en X. Mire. Está en el primer cuadrante y es cóncavo hacia abajo. Mire. Hasta eso sé. ¿Sí? Lo otro solo es para pintear un poco. Hacer un plano cartesiano más o menos parecido. Si quiere partir los ejes calibrados. Pues hágalo, pero la gráfica ya sabe cómo hacerlo. Ahora, con estos dos, no tendría seguridad por dónde pasa una rama. Necesito el intersecto en Y. Y es claro que el vértice y el intersecto en Y no son el mismo punto. Mírelo, este ya sabe que no tiene ninguna componente cero. El intersecto en Y equivale a cero. Voy por la Y. Es decir, si quiere mostrar el trabajo, muestre F de cero. Muéstrelo, equivale a cero, pues. Y lo pondría ahí, ¿ve? Lo hago, por lo general se hace con calculadora, bien solo. Sería valor absoluto de 5, voy a hacer uno nada más,
7 multiplicado por 0, mire, 0 barras más 4. Es complicado, esta sería la imagen de 0. Aquí me quedaría 0, 7 por 0 es 0. Dentro de la barra sería valor absoluto de 5. Lo voy a poner, pues vaya. Mire. Más 4. El valor absoluto hace las veces de pues, signos de operación. No voy a sumar primero. Se entiende que aquí es una multiplicación, pero primero saqué las barras. El valor absoluto de 5 es 5 y multiplicado por menos 3 es menos 15. Bien. Y ahora indico la suma 4. Ahora hago la suma, que en el fondo es una resta por tener signo contrario. Eso sería menos 11. Y entonces pongo menos 11. Bien, ya terminé. E incluso puedo usar esta gráfica que ya medio tengo hecha. Solo voy a proyectar este hacia abajo. Mire, puedo también auxiliarme un poquito más de esta, que no se mire tan fea. Y le pongo la información que ya conozco. Aquí sabría, lo pongo, que es menos 11. Vale. No estamos calibrando los ejes, no lo necesitamos todavía. Más adelante sí. Más que todo cuando se grafican funciones seccionadas. Sabría que este punto es B sub 0. Ponga las coordenadas, las puedo poner ahí adyacentes. Es decir, que este 5 sobre 7, graficado así por tanteo, coma 4. O puedo hacer algo más, 4. 4. Puedo hacer algo más todavía, que mire, más pintosis de lujo. Esta primera componente es 5 cuartos. Póngala pues. Ya lo pongo varias veces. Se hace en la gráfica y se ponen puntos relevantes. Y la segunda componente que estaría allá es 4. Hasta eso puedo hacer. Este es el eje, pongámosle nombre. Este es el eje Y, que siempre se acostumbra a poner, y este es el eje X. Aquí tendría la gráfica terminada. Es más, también la pude haber hecho pequeñita. Otra forma de graficar. Vamos otra, para que aprendamos. No estamos interesados en calibrar ejes. No lo necesitamos. Si lo quiere calibrar, bienvenido sea. Pero no lo necesita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren. Voy a hacer con color azul. Y sé que el intersecto en Y es negativo. Eso sí, lo voy a poner donde a mí me guste. Sé que el vértice está en el primer cuadrante. Primer cuadrante, donde yo quiera. Puedo calibrarlo más o menos, pero no necesito. Sé que el X está cerca, el X es un cerquita del origen. Y el Y está un poquito alejado. Les puedo ponerlo aquí. ¿Ven? Y sé que pasa por un intersecto en Y negativo. Miren. No estoy poniendo primero los valores correspondientes a las coordenadas de los puntos y después haciendo la gráfica. Al contrario, estoy haciendo la gráfica primero. Mire, que se vea como una ventana. Tengo la gráfica hecha. Ahora le voy a agregar la información que ya tengo calculada. Este, para empezar, el eje X. Este es el eje Y. Este punto, poner hasta con rojo. Se acostumbra a poner colores para que se noten los datos relevantes. Menos 11, la gráfica también está buena. Este intersecta en X, no lo conozco, sé que hay dos, pero sí conozco quién es el vértice. Voy a poner todas las coordenadas. 5 séptimo, coma 4. Ya vamos a calcular los intersectos, no los ocupé. Y aquí voy a poner flechas porque son rectas, acuérdense. No voy a dejar los ejes, solo como segmento. Ya terminé. Esta gráfica es equivalente a aquella. También pude haber hecho otro tipo, vamos a ver, otro tipo de gráfica calibrando ejes. Porque yo no lo he hecho. Es decir, no se le puede quitar la libertad a ustedes de hacerlo como les guste. Por ejemplo, ¿qué tal si me ocurre hacer esto? Supongo, digo, no, yo no lo quiero hacer así. Yo quiero hacerlo de una manera diferente. Digo, bueno, va a calibrar los ejes. Pues. Calibre. Además que le va a costar más. Este es calibrarlo. Y le va a tocar usar más o menos la distancia como corresponde. Que está claro que si lo hace así, le va a costar más. Tiene que graficar el 11, que está lejísimo ahí abajo, por allá. Tiene que hacer, y tiene que graficar fracciones. Esto se usa normalmente solo en funciones que valga la pena utilizarlo. ¿Como cuáles? La función excepcional que lleva un montón de pedazos, partes. Entonces ahí tiene que calibrarlos por fuerza. Pero a esta altura, con las funciones que hemos visto, lineales, cuadráticas, valor absoluto, racionales, no necesito partir los ejes. Por eso no lo estoy usando. Vamos a usar cuando realmente le sea necesario. Y puedo hacer preguntas adicionales. Ya va a calcular los intersectos en X. El dominio de esto, si esta gráfica la proyecta sobre el eje de las X, aunque ya sabíamos que el dominio depende de lo que esté entre las barras, es un polinomio, son los reales.
Pero si esta gráfica, esta recta, usted le extiende, le estira hacia la derecha, se miraría así, para allá. El dominio de esta gráfica a la derecha sería desde este punto a más infinito. Y la otra hago lo mismo, le extiendo horizontalmente, como que la moviera, como que la abriera de esta forma. ¿Qué estoy viendo? Que la gráfica abarcaría todo el eje X y yo le extiendo. Esto sigue hacia allá, también de infinito. Y esto seguiría de más infinito. O es lo mismo que imaginara que le extiendo así, que la roto. Una rotación así, ¿ve? Es una de las formas de proyectar, ya terminé. Eso no lo ocupaba, lo sabemos desde el principio. Estas siempre serán de dominio real, pero el rango no. El rango, recuérdese que vendría esta vez desde menos infinito hasta aquí llegaría el Y, para arriba no es Y. Y la escribiría de menos infinito hasta la segunda componente, que es 4, cerrado. Ya terminé. Es la mismita teoría que las parábolas. Ahora voy a calcular intersectos en X. No lo necesitamos para, voy a borrar esto. No lo necesitamos para graficar, a menos que usted quiera, pero sí tiene que saber calcularlo. En todas las funciones tiene que saber calcular intersectos. Le van a ir sirviendo conforme vaya avanzando en sus clases de matemática, en su carrera. Va a ir necesitando algunas cositas que van viendo desde ahorita. Pensado. Sí, señor. Es que cuando graficó el vértice lo puso 5/4 y era 5/7. Lo puse. 5/4 y era 5/7. Perdón, allá dice 5 que arriba. Aquí va. Sí, ahí dice 5/4 y era 5/7. Entonces, gracias. Ahí sí, ni Que cuenta. confundan las imágenes. Sí, voy a corregir aquí con otro color. Gracias. Yo no me di cuenta. Abajo creo que lo puse bien, ¿verdad? Sí, allá me había equivocado. Perfecto. Venga, pues entonces, si quiero calcular intersectos en X, es más, antes de calcular intersectos en X en estas funciones, asegúrese de que existan. Yo lo puedo ver aquí. Van a haber dos y diferentes. Van a haber dos que están aquí y diferentes. ¿Estamos? No lo necesité para graficar, repito, pero seguro que hay dos. Vamos. Intersecto en X aquí. Intersecto en X allá. Eso lo sé. Entonces, para eso uso la definición. Como siempre, y igual a cero. Es decir, que aquí voy a poner cero, como lo dije antes. Nada más que el cero lo voy a poner allá a la derecha, ¿ve? Para que me quede de la forma acostumbrada. Y esto lo voy a quitar de ahí. No pongo nada. Es lo mismo, no importa dónde ponga el cero. Sería menos 3, valor absoluto de 5, menos 7x, cierro barra, más 4, igual a 0. Estas ecuaciones hemos resuelto ecuaciones fuertes. Más bien con valor absoluto, este facilita. ¿Qué se hacía? Bueno, como solo tiene una barra, se despeja el valor absoluto primero. ¿Estamos? Lo podemos hacer de un solo. Entonces diría que 5 menos 7x. Acuérdense que si me equivoco en algo, me avisan. Gracias que me avisaron a tiempo. A veces no me doy cuenta. Estoy concentrado explicando y se me olvida, no me fijé. Entonces, este 4 pasaría al otro lado restando. Y este 3 pasaría al otro lado dividiendo. Pongamos con todos los signos. Esto lo puede hacer de un solo. Se miraría así, ¿ves? ¿Qué quiere decir? Que el valor absoluto es igual a un número positivo. Entonces van a haber dos soluciones diferentes que lo mencionamos. Si ese número fuera negativo a la derecha, el valor absoluto no puede ser negativo. Lo comentamos. Entonces no habría solución. Pero aquí sí. 4 tercios. Lo que pasa es que aquí se hablaba de dos casos. ¿Se acuerdan? Caso 1, de acuerdo a la definición. Sí, aquí lo puedo dividir en casos. Son las ecuaciones clásicas que vimos. Caso 1. Si este se considera positivo, solo se quitan las barras. Todo como está sin las barras. Nosotros lo mencionamos así. 5 menos 7x. Y aquí me van a ayudar para que lo despejen igual a 4 tercios. Y ahí va a salir un intersecto en X. O, aplicando la definición. Cuando el argumento era negativo, caso 2, que lo simplificamos ahí en el aula, todo simplificadito, caso 1 y caso 2. 2. Es decir, era el caso 1, pero con este con signo cambiado. O, si este es negativo, se pone el signo menos atrás y se pasa dividiendo al otro lado. Nosotros lo mencionamos de manera sencilla. Nos ayudamos de este que ya teníamos. Este primero era todo como estaba sin la barra.
Y el otro es el caso 1, pero tomando la constante negativa, ya simplificado. Y un solo sería 5 menos 7x igual a menos 4 tercios. Y vea usted que el valor, ¿cuánto llevo ya calculando los intersectos? ¿Y qué tal si mi gráfica depende de esos intersectos? Y me equivoco aquí, no lo voy a hacer nunca. Me va a costar, por eso no he querido hacer uso de los intersectos para graficar por seguridad, pero hay que saberlo calcular. ¿Cuánto da esa simplificación ahí? ¿En calculadora? Ayúdenme. El 5 pasa restando y el 7 pasa dividiendo. Este sería un intersecto en X. El otro, el 5 pasa restando y el menos 7 pasa dividiendo. Vamos a la obra en el cuaderno. ¿Estamos? Y una vez que si me piden en la clase o en el examen que indique los intersectos en X, solo pongo estos números aquí. Pues. El intersecto mayor va a la derecha, el intersecto menor va a la izquierda. No olvide que aquí también habrá asimetría. Si usted lo necesita para graficar y lo necesitó, póngalo. Mire, puede ponerlo, no hay ningún problema, lo has indicado. Eso no hace daño y se deja no continuo. ¿Cuánto da el primero? ¿Ya lo tiene alguien? 11 sobre 21. 11 sobre 21. Vamos, ¿y el otro? Gracias, compañero. Bien, gracias. ¿Confirme alguien eso? ¿11 sobre 21? Sí. Sí, verdad, perfecto, muy bien. ¿Y el otro? Sería menos 4. 19. 19. Sobre 21. Sobre 21. ¿Estamos? Pregunta, a ver cómo anda. ¿Cuál pondría aquí, a la derecha, del eje de simetría? ¿Cuál iría aquí a la derecha del eje de simetría? De esos dos. El 19. 19 sobre 21. Porque es el más grande, entonces lo pondría. Y los intersectos en X, esos no son los intersectos todavía. Esto es la solución de la ecuación. Los intersectos en X hay que escribirlos. Recuerden que la notación era X en la primera componente y 0 en Y. Ojo, ese es un intersecto, coma, y el otro intersecto en X, lo puedo poner así, o otra notación, si a usted le gusta, no, varias, sería 19 sobre 21, que es la X, coma 0. Así se escribían. No olviden que dentro del plano es un punto, este es el plano. Pero fuera del plano, que sería esto que estoy escribiendo aquí, no es punto el que voy a escribir, es un par ordenado. Jamás lo olvido. No me venga a decir, intersecto en X igual a 11 sobre 21. Eso no es una intersecto en X, es una recta vertical. X igual a 11 sobre 21, recta vertical. Intersecto no, intersecto es esto, ¿no? Porque a veces uno no hace la claridad, no aclara tiempo. Si yo escribo X igual a 19 sobre 21, no olvide que esta es una recta vertical. Eso no es intersecto. Para que sea intersecto tiene que verse como fuera del plano, como un par ordenado. Ahí terminé. Eso sería el primer ejercicio. Va, regreso a la guía ahora. Yo creo que estamos listos para regresar a la guía con todo. Venga. Sería, ¿dónde estamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Esa no es la guía. Medio perdido todavía. Aquí lo quería. Mire. Entonces, ¿cuál agarro? ¿Cuál le gusta de esto? Aquí hay uno, dos, hasta seis. De repente me van a decir que es el 5. ¿Cuál les gusta? Ninguno. ¿El 1? El 1. ¿1? Media hora para decidir. Bueno, entonces voy a hacer el 4 más facilito, que es el mío. El 4 es el mío. ¿No me dicen cuál? Yo voy a hacer 4. Venga, empezaría. El 1 siempre va a ser. ¿Cómo es la cosa? El 1. El 1. El 1. Entonces no hacemos este. De todos modos, este, si le va a sumar, la suma aquí sería 0. Porque no hay término independiente. Por si acaso quiere verlo de la forma que ya conocemos. En el 1, esto habría un 1 arriba. Me sería un séptimo, que es el A. 3x más un tercio. Venga, empecemos. Voy a escribirlo aparte. ¿Me ayudan? Apunten en el cuaderno. A de X igual
a valor absoluto de 3x más 5 sobre 7 más un tercio, para que me lo dicten. Voy a salir de aquí para hacerlo en hoja en blanco. Damos los dos aparte. Aquí. F de X. O A de X le llamaban ellos. Yo voy a poner F. Era. Aquí había un 7. Valor absoluto de 3x más 5. 3x más 5. Vamos. Gracias. Y aquí era. Un tercio. Un tercio. ¿Tiene la forma de la función que convenimos? Sí. Debe haber dos términos. Uno y dos. Un solo valor absoluto y el argumento lineal. ¿Estamos? Sí es lineal. Aunque no esté escrita tan exacta como nosotros la dimos al principio. La voy a reescribir porque se mire bonita. Esto no es obligatorio. Para que tenga el parecimiento completo. Entiendo que arriba hay un 1, aquí había un 7. El valor absoluto es 3x más 5. Todo eso lo puedo hacer. No es obligatorio, pero lo puedo hacer. Más un tercio. Ahora tiene la forma exacta como el convenio de lo que dije, iba a graficar nada más. Entonces, sabría que es un tipo B dental, pero cóncavo hacia dónde. Seguro que es hacia arriba. Ni siquiera he empezado a trabajar, pero sé que es cóncavo hacia arriba porque este número es positivo. No olviden que el responsable de la concavidad es el parámetro que está acompañando al valor absoluto como producto. Ya lo tengo. Entonces voy a empezar con los pasos para dejar algo de constancia en mi trabajo. Concavidad. Resuelto. Arriba. Un pequeño modelo gráfico, está con colores. Sí, ahí va. Dos. Vértice. Aquí facilito, pero lo vamos a llamar B sub cero, no le llame B. Para que quede claro que no está hablando de parábola. Y agarro el cero del argumento. El argumento es este, ¿eh? Igualelo a cero y resuelvo para X. Esa es la primera componente. No tengo que usar fórmula. 3X. Más 5 igual 0. X es igual a menos 5 tercios. Ahí está. Menos 5 tercios. Coma. La segunda componente, como tiene la forma, o ponga 0, pues no se confíe mejor. Ponga 0 aquí. Ya terminó. La segunda componente. Recuerde que esto es 0. Todo esto, al sustituirlo por menos 5 tercios, todo esto se hace 0. Por un séptimo sigue siendo 0, me queda un tercio. No tiene que memorizar nada. No lo necesita. 3, intersecto en Y. Ya sé que va a ser diferente porque recuerde que Y es la primera componente 0. Y voy a usar el eje de simetría también. Cuando X vale 0, calculemos F de 0. Allá le llaman A, yo estoy llamando F. Que es lo mismo que tener 0, lo puedo hacer rápido. Sería, si X vale 0, el dentro de la barra me queda solo 5. El valor absoluto de 5 es 5. Multiplico por un séptimo, me queda 5 séptimos y le resto un tercio. Hágame el cálculo de 5 séptimos más un tercio. Prestarnos a sumar. 5 séptimos más un tercio. Cinco, 22 sobre 21. 22 sobre 21. Muchísimas gracias. Mejor todavía con dos voces al mismo tiempo porque se confirma de inmediato. 22 sobre 21. Y cierro. ¿Estamos? Con este es suficiente, pero claro, usando el eje de simetría. ¿Sabe que el vértice estaría en qué cuadrante? ¿Qué cuadrante sería este? Donde la de X negativa y la Y es positiva. Segundo. Segundo, vamos. Entonces vamos a hacer la gráfica pequeña. No ocupamos gráficas gigantescas. Si tiene duda, convierta decimales para usted. ¿Estamos? Entonces, la X es negativa, digamos, voy a ponerlo en azul. X negativa, tercio, pero más alejada que un tercio en Y.
Si este fuera un tercio en Y, en X más o menos por allá está más lejos. Si quiero ir más o menos aproximado, por aquí pondría el vértice. ¿Estamos? Y la gráfica la puedo hacer para arriba. Tipo B dental. Ya la conozco. El eje de simetría sería este. Que no lo estoy ocupando, pero conozco la forma gráfica esta. Y este sería el intersección. Y ahora, si quiero ser más explícito con la gráfica, más, con tener más claridad, no la debería hacer así. Me quedé un poco destemplada. Va, pues hagamos lo que hacíamos con las parábolas. Quitemos esto. Voy a poner esa simetría continua ahí. Por efectos de la forma gráfica. ¿Sí ven? Imagina que esta es la simetría. ¿Sí? Entonces, para tener más o menos idea de lo que estamos haciendo con claridad, si la gráfica pasa por ahí, entonces a esta misma distancia, pero al lado izquierdo, debe estar el otro punto que, donde pasa la otra rama. Más o menos por aquí. Ahora sí. La otra rama pasaría por estos puntos así. Ya tendría una gráfica bastante aproximada. ¿Lo ven? Se dice un color verde ahí de la simetría. Y le pongo flecha porque estas son. Vamos a ver. Flechitas correspondientes. Y este sería el eje de simetría, lo que he ocupado para graficar. Este es el eje X para los nombres. Van las flechas. Este es el eje Y. Y la información yo la voy a escribir. Sabía que este es menos 5 tercios, entonces pongo en X. Menos 5 tercios. Voy a ponerlo ahí, pero menos 5 tercios. En Y. Sé que es un tercio, pues póngalo más o menos por aquí. El intersecto en Y es 22. Aquí lo puedo poner como 22 nada más. Sobre 21. Que casi es uno, pero es más grande que un tercio. Y ese es todo. ¿Qué más me falta? Es todo. Ya terminé con la gráfica. El dominio de los reales, el rango iría desde un tercio a más infinito. Decrece de menos infinito hasta el vértice. Hasta menos 5 tercios y crece de menos 5 tercios cerrado a más infinito. Todo lo que sabíamos de parábolas está aplicando aquí. Ya terminó y tiene mínimo en este punto. Si me pidieran el valor mínimo. Valor, no punto. Y es punto un par ordenado. Valor mínimo. Entonces me están pidiendo Y igual a. ¿Cuál es el Y más chiquito de esa gráfica? Un tercio. ¿Mira? Si me pidieran punto mínimo. Punto mínimo es en el plano, pero fuera del plano es un par ordenado. Ojo con eso. Y ese es el vértice. Siempre. Si es mínimo, o si es punto máximo, punto mínimo siempre será el vértice. En esta y en las parábolas. Menos 5 tercios. Coma 22 sobre 21. Ya terminó. Y eso sería la gráfica de esa función valor absoluto y ya terminamos. Ahí quedaría, voy a salir. No sé si tienen alguna pregunta de aquí, creo que no hay. Si tienen preguntas. No, si no pasamos a la guía. Voy a quitar esto para. El rango. ¿Sí? Bueno. ¿El rango cómo sería, bro? El rango siempre es del vértice, es cóncavo hacia arriba. Siempre es de la segunda componente del vértice. Siempre, en este caso, le llamamos la Y del vértice. En ese caso era D. Lástima que ya lo borré. Así ve. El rango sería, como le estoy viendo sobre el eje Y, y va para arriba, entonces sería D. Que recuerde que esa es la segunda componente del vértice más infinito. Así ve. Y si fuera cóncava hacia abajo, el rango vendría desde menos infinito y pararía aquí. Es decir, que si fuera cóncava hacia abajo, el rango siempre. Se parece a las parábolas, desde menos infinito hasta la segunda componente del vértice, pero aquí siempre se llama de la ecuación, cerrado. Y terminaría. Vean. Entonces, si quiero regresar, venir a este que les decía, el 10 de la guía. Este que está en la guía, bueno también, si me da alerta, cuidado. ¿Qué dice? Se dan dos funciones. Dos funciones. F de X, que es valor absoluto, pero no tiene las condiciones nuestras. Lo que nosotros vimos es que aquí adentro iba a ser lo como lineal, pero aquí es cuadrático. ¿Cómo se hace eso? O fuera cúbica, o una racional. Para eso me va a servir esto, para explicar qué se hace cuando el valor absoluto no es lineal. Es de otro tipo.
¿Estamos? Y esta no, esta es una constante. Da una función, valor absoluto, pero no es la de 110, no clásica. Función bonita. Y aquí voy a explicar cómo se trabaja eso. Y una constante determine todos los valores de X para los cuales este es cierto. Es decir, aquí sería una inecuación. Así ven. Esta es una inecuación. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo escribiría? Sustituya para ver de qué se trata. ¿Quién es f de x? El valor absoluto. Se escribía así, ¿ves? Para esa primera tesis, x cuadrado menos 3x, que tampoco este tema no lo vimos de esa manera, que yo no me acuerdo, pero creo que sí. Valor absoluto de 2, esto sí lo vimos, creo. Sería menor o igual que 2. Sería una inecuación valor absoluto. Mire. ¿Se acuerdan de eso? Con la relación menor o igual. ¿Cómo que se hacía? Recordemos la teoría. Nosotros lo vimos así. De las condiciones, ¿qué tal si tenía usted menor o igual que un A? Aquí decíamos que había un caso cuando era positivo, para no tener todo junto. Era válido si era mayor o igual que cero. A es positivo. Y lo que hacíamos era que acotamos el argumento. El argumento se acotaba a la derecha por A y a la izquierda por la propiedad que vimos también allá, por menos A. Y ahora resuelvo esto que no tiene barras. Esto me llevaría entonces con esto, porque este A es positivo, cumple estas condiciones. Entonces se puede separar de esta manera. Es más, había otra segunda opción. Esto a su vez se podía separar en dos casos. Caso 1, que era esto. Y luego separado con un i, caso 2. Y luego estos dos casos se intersectaban las soluciones. Allá lo vimos en las propiedades. Entonces, si quisiera resolver eso, el primer paso sería este. Sustituir f y g para ver qué es lo que nos queda. Analizado esto como inecuación valor absoluto, diríamos que x cuadrado, no lo va a hacer todo, pero por lo menos para que usted ya lo pueda seguir. Mire, menos 2. A la derecha estará acotado por 2 y a la izquierda está acotado por menos 2. Decíamos allá que para que esto fuera despejable necesitaba que los extremos fueran constantes, que sí lo son, pero este debería ser lineal y no lo es. Este no se puede despejar. Forzosamente me toca separarlo. Para eso entonces me toca separarlo. Caso 1, si quiere. Voy a poner caso, nosotros llamamos solución 1 al final. 1 sería color verde. Todo esto, ¿cómo está? Ese es el caso 1. Y el caso 2, en azul, de aquí para allá. Nomás que separado con un i por la propiedad que vimos. Estamos entonces, voy a escribir eso. Sería menos 2 menor o igual que x cuadrado. Menos 3x, menos 2. Esto se puede resolver porque es una inecuación simple, con simple desigualdad, o desigualdad simple. Y el otro era x cuadrado, se va a tocar hacer tablas de variación, ¿verdad? 3x menos 2, menor o igual que 2. Estas ya serían polinómicas, esta sería una inecuación polinómica, era O2. Le va a tocar resolver esto con tabla de variación de signos, que era lo acostumbrado, después de otra manera. Y a eso le va a llamar solución 1. Esto es otra polinómica, también con tabla de variación de signos. Y le va a llamar solución 2. El conjunto solución, que es lo que andamos buscando, los valores donde esto es cierto, es la intersección de los dos anteriores, porque por el teorema, esto se separa con un i. Y habíamos dicho que el i era sinónimo de intersección. Entonces, así encuentro la solución. Todo eso ya lo sabe hacer. Excepto que ahorita de repente se miraba sorprendido, se miraba f de x menor que g de x. Pero al sustituirlo me doy cuenta, es algo que yo conozco. Y con esto tendría resuelto esta tesis, la del inciso A. Ya no tengo que decir nada más. Eso es todo. Ahora voy a hablar de la tesis del inciso B, que eso sí nos involucra porque trata de gráfica. Grafique f y g. G no es problema porque es constante, es una recta horizontal que pasa por 2. Y señale la región acotada. Bueno, este es el problema. ¿Cómo se grafica? Voy a borrar esto otra vez y me voy a concentrar con eso.
Voy a empezar con la gráfica de GF. ¿Cómo se grafica una función que no cumple lo anterior? Es decir, no cumple las condiciones de que están evaluándose en 110x cuadrado menos 3x menos 2. Hay varias formas de hacerlo. Yo recordar que la definición de valor absoluto, y me sirve también para las otras, la definición decía que el valor absoluto se puede eliminar bajo dos condiciones. Puedo hacer esto siempre cuando grafique función valor absoluto también. Opuesto de x, si x era menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una función valor absoluto, primero lo elimino. Lo que pasa es que voy a graficar dos porciones, que es lo que esto es lo que da origen a la función seccionada. Esta es una función seccionada. Son dos pedazos. No vamos a usar esto para no tardar tanto. Hay que terminar los contenidos. Entonces, esto también lo podría aplicar aquí, pero muy largo. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que el valor absoluto lo que hace es eliminar signos negativos. Signos negativos. Si un número es positivo, el valor absoluto no ejerce ningún efecto. Entre comillas, ¿verdad? Digo, en la aplicación ya. Claro, que va la gráfica otra cosa, porque es la distancia. Si es cero, no había problema. El valor absoluto solo se borraba. Quiero recordar esto. Cero. Pero si el argumento de ese valor absoluto es negativo, entonces las cosas cambiaban. ¿Qué decía la definición? Había que eliminar las barras y tomar el opuesto. Ya sabemos que si elimino las barras me queda menos 3, pero el opuesto sería 3. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de aplicar con la gráfica. Pero ¿cómo se hace con estas funciones? Lo primero que vamos a hacer nosotros es graficar el argumento y después quitar de la gráfica la parte negativa. ¿Cómo graficaría eso? Si agarro el argumento, lo voy a llamar h de x para que tenga nombre. Imagine que a esto le llamo h de x. No tiene que hacer eso, ¿verdad? Pero un solo grafica. O le llama y. Le llama h de x. Eso me daría inmediato que es una función cuadrática. Y esa la sabe graficar usted. También sería que le haría lo mismo si esto fuera racional. Grafico lo del argumento. Lo que sea que esté en la barra, entre la barra. Y después aplico lo que voy a mencionar al final. Quitar la parte negativa nada más. Es decir, tomar simétrico, pues, pero después. Entonces, aquí sabría que es parábola. Y me tocaría encontrar el vértice. ¿Cómo estoy con la hora? 2 y 3. Híjole, 2 y 3. Me tocaría calcular el vértice. Ya nos vamos a ir. ¿Estamos? Voy a parar aquí. Para no tenerlos tanto tiempo. Ya son las 12 y 3. Entonces, la próxima clase que venimos a hacer ejercicios, vamos a empezar con este 10 del inciso B. Y después vamos a agarrar otros de la parte superior. Ya no los voy a matar. Entonces, en la casa, háganme, tráiganme listo lo que es el vértice, lo que es la concavidad para la gráfica y lo que es el intersecto en Y. Con eso graficamos de entrada la próxima clase y mostramos cómo se obtiene a través de esta gráfica la de valor absoluto. ¿Estamos? Vamos a ver. Menos 22 sobre 21. ¿Y cuándo será la próxima clase? Vamos a ver. ¿Y qué es lo que tenemos en lista? Ya está programado. Déjenme verlo. No me pregunten. Más bien díganme que nos vemos. Sería 110, ¿verdad? El jueves. Está programada para el jueves. Nosotros tenemos un horario del lunes y jueves. Corrijan. Si no lo tienen apuntado, apunten. 110, lunes, jueves, a la hora de clase. Entonces, me traen este el viernes, voy a continuar. Me traen esto para el jueves, perdón. El viernes, me lo traen para mostrarles cómo hacemos la gráfica y resolvemos esto y regresamos a otros ejercicios. Como cuáles, allá habían varios. Yo no lo voy a retener más, voy a parar esto. Y nos encontraríamos el jueves, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta más antes de que nos retiremos. Vamos a agarrar de esto de aquí también. Tenemos el jueves solo a práctica. Al final no van a haber evaluaciones. Todavía no. Recuerden que las evaluaciones están suspendidas. No es que no van a haber. Sí van a haber. Pero en el momento no es todavía. Una duda, dice, en cuanto a lo que dijo el rector, ¿sigue en vista la evaluación que determinó? No. Es que la evaluación que yo tengo está programada. A menos que regresemos al aula y digan, no, se van a hacer exámenes en el aula. Pero si se evalúa en línea, es lo que yo le dije.
Evaluación en línea implica hacer lo que ya les había programado, todo como estaba. Lo que dijo el rector es que íbamos a hacer evaluaciones hasta regresar otra vez. Ni cosa mejor. Entonces, más bien, yo lo que estoy haciendo es preparando todos los materiales. Por si ellos preguntan o si ellos deciden cambiar esa opinión. Y si no, pues solo quedó en la plataforma porque lo estoy subiendo. Nosotros tenemos que estar preparados con un paso adelante. En el caso mío, por ejemplo, tengo que estar con un paso adelante. Si la evaluación es en el aula, pues perfecto, no pasa nada. Y si es en línea, también no pasa nada, ya están hechas. Entonces, si eso fue lo que dijo, que yo no me he informado todavía, pues seguimos con ese voz de mando. Ahí para dónde estamos ahí. Venga, pues. Entonces, en la próxima clase de ejercicios de la guía, vamos a tomar varios de aquí, solo a eso vamos a venir, y la siguiente ya empezamos con el contenido del tercer parcial. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, si no hay preguntas, nos encontramos entonces el jueves, muchachos. Buenos días. Ahí le voy a subir el video. Hay una pregunta más aquí, a ver qué es. Gracias, licenciado. Correcto. Entonces nos encontraríamos hasta ahí. Ahí terminamos. Ahí les voy a subir el video a YouTube para que lo puedan descargar. Terminamos, pues. Saludos a todos.